¡Hola! ¡Hola, paisano! ¡Qué gusto encontrar a un paisano! I'm sorry, I do not speak Spanish. ¿Qué? Estoy perdida. Acabo de llegar de Chiapas. Ayúdame. I really can't understand anything you're saying. I don't speak Spanish. Paisano. No entiendo a los gringos aquí. I'm not Mexican. Chales. English, please. English. This is America. Speak English. Antes era México. ¿Alguna vez les ha pasado esto? ¿Que alguien que según nosotros debería hablar español pero no lo habla? ¿Ya sea que se le olvidó o nunca lo aprendió? ¿Es posible olvidar el español? La respuesta corta es sí, se te puede olvidar, pero depende a qué edad lo dejes de escuchar. Pero, tu primer idioma configura tu cerebro y va a afectar la forma en la que hablas y piensas de por vida. La lengua materna configura el cerebro y la forma en la que identificas sonidos y estructuras oraciones al hablar, sin importar si ya no hables o recuerdes una sola palabra de ese idioma o no. So you're not Mexican? No. Do you speak any Spanish at all? No. Well, where are you from? Me? From Laredo, Texas. Where are your parents from? They are from... ¡Mira! ¡Carrito de elotes! El momento de saborear los más sabrosos elotes, esquites y riquísimas patitas de pollo. Según expertos de la lingüística, si alguien deja de hablar su primer idioma antes de la pubertad, siempre se corre el riesgo de perder fluidez en ese idioma, limitar el vocabulario y reducir el entendimiento. Sin embargo, después de los 10 años de edad, las cuerdas vocales están completamente desarrolladas, por lo que un acento de un nivel a otro siempre se tendrá en los demás idiomas aprendidos después de esa edad. Esto es debido a que todos los idiomas tienen sonidos que no existen en otros. Si estos no son forjados en las cuerdas vocales, desde el inicio nunca se va a poder replicar el sonido como el de un nativo. Claro que hay excepciones. But any decision can be taken for the government in the United States. Let me switch this to Spanish because I think I'll be more precise than what I want to say. ¿Cómo se dice perro en inglés? Perray. 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 Yo quiero comer pan en inglés. Comer un panero. Aunque no se te olvide la base de un idioma, los modismos siempre cambian. Por ejemplo, en México, si sales de México por más de un año, cuando regresas ya van a haber 100 frases nuevas que no existían cuando saliste. Por tanto, no las vas a entender. El español mexicano es muy difícil. Vean este clip. Oye, güey. Oye, güey. ¿Qué, güey? Tú no, güey. El otro, güey. Ah, disculpa, güey. Déjale hablar al otro, güey. Oye, güey. ¿Qué, güey? Te hablan, güey. ¿Quién, güey? Ese, güey. Ah, gracias, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás, güey? Oye, ¿hablaste con ese, güey? Ven, es muy difícil ser mexicano. Un estudio de la BBC analizó a adultos franceses que fueron adoptados de niños desde Corea y descubrió que ni siquiera podían reconocer el idioma coreano y tampoco podían diferenciarlo de entre los demás idiomas asiáticos. Esto es porque su familia adoptiva no hablaban ese idioma. Pero otro estudio en Estados Unidos, específicamente en El Cenizo, Texas, analizó a los estudiantes de la high school local, la mayoría de ellos nacidos en Estados Unidos.
descubrió que todos hablaban más español que inglés. Esto es porque más del 95% de los adultos en edad de votar en ese pueblo reportaron solo hablar español. Es decir, es más probable que se te olvide el español si te vas a Abbotsford, Columbia Británica, con 0% de población hispana, que si te vas a Laredo, Texas, con 99%. Let's go get some tacos. Let's go get some what? Tacos, don't you know what they are? No, I don't. Do you like horchata? Or what? Do you like dancing pachanga? I don't even know what that is, but I think I'm getting a fever. I got poked by the nopales on your forehead. La lengua materna se olvida más cuando está ligado a discriminación racial o social. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los hijos de los judíos en Alemania no hablaban una sola palabra de hebreo, y los que sí lo hablaban, lo negaban. Podemos entender por qué. Imaginen la discriminación tan feroz a la que eran víctimas. Ellos querían deslindarse por completo de esa condena que el presidente les había impuesto. ¿Les suena familiar? Esta es una medida de seguridad que el subconsciente activa para protegerse a sí mismo de ser víctima de discriminación. Yes, because I did the crime of talking to my mother in Spanish because that's the language she speaks. It is a crime. Man, you just assaulted me. You are. What did I do to you outside of speak to my mother in her language? So they warned you. And explain what I did to you one more time. Stupid Spanish around here when everybody else is speaking American. También depende de tus padres. En Estados Unidos, los niños de padres hispanos que no hablan inglés hablan el español mucho más fluido que los de padres que sí hablan inglés. El cerebro ordena las palabras más usadas y las pone al frente de la memoria y almacena las que no se usan tan frecuentemente. Entre más idiomas hables, hay más palabras que tienes que recordar, por lo que el cerebro se vuelve más selectivo en cuáles pone al alcance inmediato y cuáles almacena. Esto es una adaptación para aprender mejor el otro idioma. Retener las palabras más comunes y eliminar las demás para abrir memoria. Entonces, lo que se te olvida no es el idioma, sino algunas palabras. Para esto no tienes que ser bilingüe. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien y de repente se te olvida la palabra que ibas a decir y la tienes en la punta de la lengua y por más no puedes recordar la palabra? ¿O que vas entrando a una habitación y se te olvida qué era lo que ibas a hacer en esa habitación? Despacito. Hay palabras que escuchamos por primera vez en otro idioma y así entendemos su concepto. Nunca hemos tenido la necesidad de traducirla. Nuestro cerebro ya entiende el significado de esta y nunca nos hemos puesto a pensar cómo se dice en español. Les pongo de ejemplo, ¿cómo se dice en español Facebook? O WhatsApp, o laptop, o iPhone. A ver, así rápido, 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 sin pensarlo, díganme, ¿cómo se dice en español Twitter o Instagram? Esto mismo me pasó a mí, solo que en vivo, en televisión nacional. El periodista Carlos Loret de Mola me estaba entrevistando por teléfono al aire. Vean. Tenemos en la línea de Primero Noticias a Diego Saúl Reina. Él es el mexicano que ayer hizo la hazaña de poner la bandera de nuestro país en un edificio de Donald Trump en Canadá. Diego, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por hablar conmigo. Oye, Diego, ¿dónde estás? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? Me dedico a Steel Framer. No sé cómo se diga en español. Creo que no existe una traducción. Ayer estuve preguntando. Nunca había tenido una conversación en español sobre mi trabajo. Entonces, ¿se me olvidó el español? No, claro que no. ¿Se me olvidó la palabra? Tampoco. Simplemente una traducción que nunca había necesitado. Digo, sí se vale, ¿no? Se me perdona, se me deja pasar, ¿no? Pues no. Esto ofendió a muchas personas. Y después de esta entrevista recibí infinidad de mensajes como este.
Marcos López comenta lo siguiente: mira amigo, todo está bien, menos tu blip hablado. Tienes el nopal en la cara de ser mexicano, y más porque eres chiapaneco. Viviste y estudiaste en Chiapas más de 14 años. No salgas con blip que no hablas español. Blip y arriba Chiapas, o Chiapas. Que así se dice, pero tú como buen canadiense, Chiapas. Le contesté a este caballero y le expliqué que en los años de educación que tuve en Chiapas nunca me dieron la traducción al español de los oficios técnicos en Canadá. Es una traducción desde un idioma que aún no aprendo. Pero bueno, después el señor entendió y hasta se disculpó conmigo y quedamos en términos muy amigables. El idioma depende del ambiente en el que te desenvolviste. El idioma en el que te hablaron tus padres, el idioma en el que fuiste a la escuela, el idioma que hablaste con tus amigos más cercanos, la televisión, radio, redes sociales, no de tu cara. Si este fuera el caso, todos hablaríamos náhuatl o maya o algún otro idioma prehispánico y ellos tampoco hablarían así. Sinceramente sí que me hace bastante gracia cómo hablan los chinos en español, ¿no? Con ese acento tan típico suyo. De hecho, mis padres tienen un restaurante y a veces sí que me burlo un poquito. Y al ayudar en el restaurante muchas veces me he dado cuenta de que los españoles se piensan de que no entendemos el castellano. Y no es así, porque si no, no podríamos llevar un negocio. Con el nopal en la frente significa que yo con mi cara debería hablar español. ¿No sería con la paella y castañuelas en la frente? Porque español es un idioma europeo de España peninsular. Ellos son los españoles peninsulares. Díganme a quién de todos me parezco. Ahí miren, para que me vean bien. Definitivamente no comparto ninguna facción étnica o racial con ninguno de ellos. De hecho, me parezco más a ellos. Pero ellos no hablan español. ¿Y qué es lo que dice ahí? Party. Ok, party. Ahora crea una frase con la palabra party. Ayer me party la boca jugando con la pelota. ¿Tú siempre has hablado bien español o lo has aprendido un poco más ahora que estás en la música? Bueno, todavía estoy aprendiendo. Antes me pateaba mucho para hablar español. Pero uno tiene que practicarlo para aprenderlo, ¿no? California. Bueno, soy Mario López. Si eres un dueño de casa y estás luchando económicamente, sea porque perdiste el trabajo o tienes gastos médicos... En resumen, si la persona dejó el país después de 8 años, sí, se le puede olvidar el español por completo. Si cuando la persona se fue era menor de 16 años, es muy probable que al menos pierda vocabulario, fluidez y algo de entendimiento. Especialmente si se fue sin sus padres, como fue mi caso. La familia adoptiva que me tuvo en Canadá no hablaban español. Y si la persona se fue después de los 21 años y te salen con que ya no se acuerdan del español, es posible que algunos slangs o frases coloquiales nuevas ya no se las sepan, o que de algunas ya no se acuerden, pero el idioma en general se lo tienen que saber. Si te dicen que no, diles que se dejen de andar haciendo del... Ya para terminar el video, hay millones de personas en Estados Unidos que enfrentan una posible deportación a países de habla hispana, y muchos de ellos solo hablan inglés. Sin importar cuál sea tu posición en la inmigración ilegal, o cuál sea tu opinión del presidente Trump, todos podemos estar de acuerdo en una cosa: ser separado de tu familia y deportado a un país al que ni recuerdas es algo muy difícil. Es muy probable que en tu comunidad, escuela o familia recibas a alguien que acaba de ser repatriado y de que su español no llene tus expectativas. Pero no es necesario burlarse, ofenderse, discriminar o espinarse con el nopal que según traen en la frente. ¿No sería mejor ayudarlo o integrarlo? ¿A lo mejor él te puede ayudar con tu inglés? Esta es solo mi posición, no trato de convencer a nadie que comparta mi opinión. Díganme ustedes qué piensan. Yo soy Diego Saúl Reina, que el valor esté con ustedes. Nos vemos a la próxima. Señores.
Thank you.